Como ya he dicho en videos anteriores, el mercado de los audífonos Bluetooth cada vez, digamos, está un poquito más saturado. Pero eso es algo bueno, ya que las empresas, digamos, tienen que buscar maneras un poco más creativas de llamar nuestra atención y de hacer que nosotros compremos sus productos en lugar de los de la competencia. En este canal ya te he hablado de diferentes marcas de audífonos, como por ejemplo Redmi, Hilo, Pamu, y en esta ocasión te voy a hablar de estos audífonos Red Lemon, que son una empresa mexicana, así que veamos qué es lo que tienen para ofrecer. Estos audífonos de Red Lemon tienen un diseño muy particular que, en lo personal, considero que es su punto más fuerte. Como pueden estar apreciando, estos audífonos cuentan con un case en un formato alargado y que nos permitirá acceder a los audífonos jalando una pequeña pestañita de silicón. En este caso, antes de continuar con el review, me gustaría mencionarles que no estoy completamente seguro, pero al menos al tacto y digamos el sonido que genera, pues hace pensar que es aluminio. Entonces, como les digo, no estoy completamente seguro si el case es de metal como tal, valga la redundancia, la cacofonía. Sin embargo, al menos yo, como les digo, pienso que sí es de aluminio. Por otro lado, el interior está construido completamente en plástico, incluidos los audífonos. Y además, aquí adentro también nos encontraremos una pequeña lámina de plástico de diferentes colores que hará en juego con un pequeño aro del mismo color en los audífonos. En este caso, yo estoy utilizando la versión azul de los audífonos. Sin embargo, ustedes pueden adquirirlos en color verde y también en color negro. Otro punto a destacar y que no me gustó es el hecho de que para cargar esos audífonos necesitamos un cable micro USB, y como ustedes ya sabrán, yo prefiero por mucho la comodidad de tener ya todo con USB tipo C. Sin embargo, estoy seguro que para más de alguno de ustedes esto será una ventaja, ya que sus dispositivos o la mayoría de sus gadgets todavía se cargan con micro USB, pero en lo personal, para mí, yo considero que este es un punto negativo. Una vez que abramos lo que es el case, nos vamos a encontrar con los audífonos, y una vez que los saquemos, nos vamos a encontrar un diseño que, para bien o para mal, digamos que es un tanto neutral. ¿Y pues a qué me refiero con esto? Pues básicamente que ninguno de los dos auriculares tiene ningún tipo de curvatura o indicador que nos permita discernir entre el audífono izquierdo o el derecho. Esto, a primera instancia, podría parecer algo positivo, ya que significaría que puedes utilizar cualquier audífono en la oreja que sea. Sin embargo, los problemas te los vas a topar cuando quieras utilizar los gestos de los audífonos, ya que si te colocas el audífono izquierdo en la oreja derecha, en lugar de adelantar las canciones, se van a retroceder. La forma más sencilla que encontré para reconocer cuál audífono es cuál es abriendo el case con el texto de Red Lemon viendo hacia nosotros. De esta forma, los audífonos estarán acomodados de manera correcta. Por otro lado, si dejas tus audífonos en la mesa y te distraes un segundo, pues mucha suerte intentando adivinar cuál es cuál. Los audífonos como tal están construidos completamente en plástico y digamos que intentan imitar ese acabado que tiene el case. Sin embargo, pues no lo logran muy bien. Definitivamente los audífonos se ven y se sienten muy de plástico, pero el punto positivo de esto es que son realmente ligeros y además no va a importar demasiado, digamos, la construcción de los audífonos una vez que los tengamos puestos. Como otro punto positivo, debo decir que el diseño me gustó mucho, ya que se complementa con el case con estos acabados en color azul, tanto en las gomitas como en el aro que está rodeando a los botones físicos de los audífonos, que, por cierto, estos botones tienen un acabado como de aluminio cepillado para que podamos distinguirlos cuando los tengamos puestos. En lo personal, yo soy más partidario de utilizar paneles táctiles en los audífonos Bluetooth, ya que, digamos, si bien estos audífonos que tienen botones como tal físicos tienen un buen tacto, en general, ya cuando lo tenemos en el uso diario, sí que llegan a ser algo molestos y ruidosos cuando los tenemos puestos. Además, al tener que hacer presión para activar los botones físicos, estaremos empujando aire hacia adentro de nuestros oídos, lo que podría llegar a generar molestias. Y con lo que respecta al audio, tengo dos cosas que decir. La primera es que son los audífonos con el volumen más alto que he probado jamás, y esto lo pueden tomar como un punto positivo o como un punto negativo. La cosa es que cuando me los puse, intenté subir el volumen al 30% y ni siquiera llegué ahí porque ya me estaba quedando sordo. Con estos audífonos bastará con que los utilices al 10 o al 15%, porque tal vez sí podrías llegar a lastimar tus oídos. No es como que del 15 al 100% haya mucha diferencia, sino que más bien del 5 al 20% podremos notar saltos muy grandes con respecto al volumen. La segunda cosa que les quiero comentar es que estos audífonos se escuchan, digamos, ok. No son definitivamente los peores que he probado,
Sin embargo, pues la verdad, honestamente, sí que me hubiera gustado escuchar una mejor calidad de sonido. De fábrica podemos notar una gran presencia de los graves o de los bajos, y vamos a notar una mayor presencia de lo que son agudos y medios, así que, como ya es costumbre en este canal, me dediqué a hacer algunas modificaciones a través de una aplicación de ecualizador. En mi caso particular estoy utilizando la aplicación llamada Wavelet, y si la descargan, les puedo recomendar los presets de opaco, W, reducir agudos, o inclusive pueden replicar los ajustes que realicé yo para obtener un mejor audio. Una vez que les pasé el ecualizador a estos audífonos, definitivamente se escuchan muchísimo mejor, así que si ustedes están pensando en comprarlos, definitivamente van a tener que descargar una aplicación para mejorar su audio. Otra cosa que noté es que estos audífonos no cuentan con la mejor latencia. Sí que te servirán para ver videos de YouTube, pero inclusive ahí podrás notar un ligero retraso. Sin embargo, te acostumbras rápido y después esto pasa desapercibido. Por otro lado, si los quieres para jugar, definitivamente deberías de buscar algunas otras alternativas. Además de esto, no podrás tener sesiones demasiado largas de consumo multimedia, ya que en la propia página de Red Lemon se nos indica que la duración promedio de estos audífonos, únicamente los audífonos como tal, va a ser, digamos, de unas 2 horas y media de forma continua. Así que podríamos decir que la batería es el punto más débil de estos audífonos, pero en lo personal no suelo tener mis auriculares puestos por más de unas 3 horas, que es lo que me duraron a mí, más o menos. Si estás buscando unos audífonos que, digamos, salgan de lo convencional, que realmente se vean muy bonitos y no te importa sacrificar un tanto el tema de la batería y tampoco te importa mucho que el sonido, digamos, esté ok, que tampoco sea lo mejor que hayas escuchado, definitivamente te puedo recomendar estos audífonos de Red Lemon. En lo particular, los considero una muy buena opción si los vas a regalar a algún conocido o si es que son tus primeros audífonos Bluetooth. Pero para serles honesto, me hubiera gustado que estos audífonos tuvieran un costo de 100 pesos menos en comparación con los 637 pesos mexicanos que cuestan originalmente. Pero de igual manera les recuerdo que pueden utilizar mi código de promoción Albertech10, que va a estar aquí y en la descripción para que ustedes lo utilicen rápidamente, y van a obtener un 10% de descuento dejando estos audífonos en un total de 570 pesos mexicanos. Así que con eso concluimos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Déjenme en los comentarios sus opiniones con respecto a estos audífonos, si es que a lo mejor están pensando en comprárselos o si es que ya los tienen, y si es así, pues déjenme saber qué les parecieron. Si te gustó este video, te agradecería muchísimo que le dieras un muy buen like para posicionar un poquito mejor lo que es este video, y si ya llegaste hasta este punto, pues te agradecería también que comentes un emoji de unicornio para ver cuántas personas terminaron el video. Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo insular a todos y adiós.